la coalición, hay gobiernos de coalición, ¿no? Que por ejemplo cuando cambia un régimen, estábamos hablando de esto. Entonces Andrés Manuel va incorporando a gente que de pronto hay quienes se rasgan las vestiduras y dicen esto no puede ser, el puritanismo. Pero es básico, porque tú no puedes sumar de la nada. Tienes que sumar lo que existe, de lo que hay tomar, más si además tienes a un Anaya que ha traicionado a tantos y que necesitan vida política y en una de esas sostener algunos privilegios. Claro. Eso lo puedes acordar, ¿no? Por supuesto. ¿No? Entonces, digo, pasó cuando fue la independencia, la primera transformación del país, pues hubo sectores que negociaron y permanecieron. Y después en la reforma fue igual la revolución. Dice Andrés Manuel, voy por la cuarta transformación, pues tiene que haber sectores que tienen que avanzar con él a fuerza. No se puede quedar el país sin nada. Entonces, empieza este llamado a estos adversarios que se convierten ahora en aliados, en un pragmatismo políticamente correcto. No está mal. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta incorporación del PES a la alianza? ¿Y qué pasa cuando los de el PES hacen estas analogías bíblicas con Andrés Manuel? ¿Tú qué piensas de todo esto? ¿Qué más nos lleva a la otra pregunta que de una vez te la voy a poner aquí porque quiero que lleguemos a eso? Cuando él dice que hay que hacer una constitución moral y que llamará a líderes de diferentes iglesias a conformar esto, que desde la perspectiva muy de nosotros, el Hijo del Rayo, pues no es nada laica. ¿Pero tú qué opinas? Primero, a diferencia del 2006, que en ese entonces López Obrador se sentía con la fuerza suficiente para no articular alianzas más allá de lo que tenía, en esta coyuntura, como también lo hizo en el 2012, fue ir más allá, no solamente del partido que lo postula, o de otro sector que no siendo partidario es afín. Y en ese sentido sí hay una diferencia muy importante con 2006 y con 2012. En el caso particular del PES, el Partido Encuentro Social es un partido de evangélicos, muy pragmáticos, tan pragmáticos que nacieron en Baja California y que después, en el 2006, se aliaron con Felipe Calderón. Hugo Eric Flores, que es su dirigente, me consta porque yo lo vi cuando firmaron el acuerdo de lo que entonces no se llamaba PES, pero era el agrupamiento de evangélicos encabezados por Hugo Eric Flores. Se firmó en el World Trade Center en febrero del 2006. Lo vi, lo firmó Hugo Eric y lo firmó César, Felipe Calderón y César Nava. Me acuerdo perfectamente de eso. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de candidaturas, como ocurrió en el 2006. Y en esta coyuntura, yo supe que el PES, que tiene el mismo, que obtuvo el mismo registro en la elección del 2015, igual que Morena, estaba entre seguir con el PRI, irse con el PAN, que también lo pretendió, o irse con López Obrador. Y al final, a mí me dijeron, aguas porque el PES se va a ir con López Obrador. Y ya, caray. Y yo lo primero que pensé es que ahora López Obrador sí quiere ganar. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues negociaron una alianza electoral muy pragmática, como con el PT. López Obrador dijo claramente después de la elección del Estado de México que con el PRD nada. Y López Obrador tiene, para mí, una cosa que es digna de tomarse en cuenta. Dice lo que piensa y actúa en consecuencia, aunque le vaya como en feria. Dijo, no, con el PRD ni a la esquina. Pues no se alió. Entonces, ¿con quién sí? Ah, y dijo algo López Obrador. Hay sumas que restan. Desde mi punto de vista, aliarse con el PT es una suma que resta.
Pero se alió, bueno, algunos votitos se ha de dar, no tantos como dice el PT que tiene, como se vio claramente en el Estado de México. Pero el PES es distinto. El PES tiene una base evangélica muy disciplinada. Como una base, como un ejército, ¿no? Que desde Tabasco la admiraba López Obrador. En Tabasco hay un sector muy importante de evangélicos, hasta más grande que los católicos, ¿eh? Y lo que hacían los evangélicos eran muy disciplinados, muy disciplinados. Bueno, se alía con ellos. Es que es la ultraderecha. Yo les digo, no, la ultraderecha está, sigue estando y ha estado siempre en el PAN y en el PRI. ¿Tienen una agenda conservadora los del PES? Sí. Es una agenda transversal a los partidos. Sí. Uh-huh. Eso hay que tener cuidado. Ahí sí. Claro. Que no quieran imponerle a la sociedad criterios religiosos. Como en Costa Rica, ¿no? Están los evangélicos queriendo el poder a como del lugar, ¿no? Para imponer su agenda. Sí, no. El Estado laico es una conquista que debe ser irreversible en México, ante quien sea. Ante López Obrador, ante el PES, ante Anaya, ante Margarita, ante quien sea. Pero también hay libertad de creencia, ¿o no? Yo digo, para mí es igualmente respetable un católico que un evangélico o alguien que no crea en nada. Solo el Estado laico garantiza la libertad de creencias. Es correcto. Bueno, entonces, para mí no me cabe la menor duda de que es una alianza electoral, que cada quien va a seguir impulsando su agenda sin duda. Pero yo no veo a Morena en el Congreso sumarse a un planteamiento que vaya en sentido opuesto a lo que ha luchado. A lo que ha luchado, a lo que es, a lo que es Morena. Entonces, claro, también cuidado con eso. Claro. Y la ultraderecha, insisto, la secreta y no secreta, siempre ha estado en el PAN y en el PRI. A mí me queda claro lo que es el PES. El PES es un partido de políticos evangélicos y no evangélicos muy pragmáticos. Pues sí, la señal de que López Obrador quiere ganar la presidencia de la República, y no solamente la presidencia de la República, sino el Congreso, es esa alianza. Pues nos quedamos ya con, nos has dado bastante información para entender más lo que estamos viendo. Evidentemente permaneceremos leyéndote. Agradecemos tu compromiso con la verdad, el desafiar a la autoridad con aquel letrero que nadie va a olvidar sobre la prensa. Y de verdad, muchas gracias por estar del lado de la verdad, que al final esperamos que que la búsqueda de la verdad esté pues en la mente de los que siguen a López Obrador, porque de pronto no les gusta que digan las verdades, pero la verdad creo que es lo más importante. Y en la prensa hoy día lo que necesitamos es justamente ese compromiso, que agradecemos y que evidentemente, bueno, pues nos muestras que tiene riesgos y que te arriesgas. No, hombre, es un punto de vista, ni siquiera creo que sea la verdad, es un punto de vista, eso sí, muy franco, muy claro, de frente, investigado. Y claro, me van a zumbar ahí por Chairo, me van a decir los Chairo, los revoltoso, del prieto. Del PRI, yo te veo muy güerito, pero vas a acabar siendo prieto ahí. Pero yo voy a donde me invitan. Ya he ido con inclusive con panistas. Yo voy y a donde quiera voy y digo lo que pienso. Claro. No me gusta andar quedando bien. Eso sí, si vas con priistas, cuida la cartera. Voy casi a raíz. Muchas gracias, Álvaro. Al contrario, gracias a ti. Gracias.